Hello guys, welcome. Ay, tengo una escopeta. Welcome to video, Dali Team. Estamos aquí en Battlefield 5. Vamos a darle aquí unas partiditas y hay otro top Big Birthday One. Vale, hay que capturar rápido que si no perdemos. Tengo escopeta. Hi, hi. Vale, vale. Va. Ok. ¡No, tío! Del Red. El Cyborg. ¿Sabes quién es, no? Cyborg de JRS. Me ha matado. Ah. De Enemy Red. Normal que nos estén metiendo un meneo, ¿sabes? Si van primero con 15-1. No me ha dado ni tiempo a dispararle, lo rápido me ha disparado. ¡Ay, casi me lo cargo! Soy tontísimo, me he tirado una bomba a mí mismo. ¡No, me mata otra vez! Tan médico. Nebula, este también me suena. Vale, me lo cargo. Otra vez, tío, me está disparando un cyborg. Aquí lo tengo, otra vez. Sí, estoy buenísimo. Y va cambiando de personaje para que no le pillen el personaje. A darle tienes que darle, pero bien. Calcular más o menos dónde va a estar en el siguiente movimiento. ¿Sabes? Si no, no lo pillas. Ya, ya me está disparando. Este no era. Lo he visto pasar. Estaba en esta casa. No me metes. Está dentro de esa casa. Sí, está por esta zona siempre. Está en el medio, o sea, para pillar todos los que vengan de todos lados. Vamos a perder. Luz. No se ha hundido la mierda. A ver, la parte, chao. Voy a intentar meterme en esa casa como pueda. Lo tengo que cargar. Tengo por lo menos, si me mata muchas veces, lo tengo que matar yo igual. Vale, este es el amigo, el que va siempre pegado. Como por lo menos están todos juntos, siempre antes me mato un tío y después mato al otro. Se la han cargado delante mía. ¡Ah! Me lo quería cargar yo. ¡Tírale la bomba! Míralo. Si es que se nota el tío cómo es, cómo se mueve. Y es que con el, tiene. Y es que tiene el lanzacohetes y se ve. El lanzacohetes. El lanzacohetes. Lo voy a llamar. El hombre lanzacohetes que me está matando con el lanzacohetes. Son mata así. No, me queda sin balas. Otra vez el lanzacohetes. Nada, me ha matado. Pero no era, no es este. Se me ha quedado bugueado el juego. Creo que me queda pillado. Ay, va, pum, pum, pum. Cárgame. Es que le cuesta, ¿eh? Si es un bugueo, ¿qué pasa? Pero de momento eso me pasa en este mapa. Buah, le acaba de meter al tío ese. El ping. Mira. Se me ha salido de la nada. ¿Has visto?
Granada, no he muerto, no estaba ni muerto. Y ahora mira, no me deja ni reaparecer. Ya se ha bugueado, mira. ¿Te he dicho qué? Voy a intentar ir así para que lo puedas leer bien, ¿sabes? Si hace falta, te esperas un poco y lo lees. Pues como puedes poner cámara lenta. Tengo el mismo personaje que Cyborg. Perfecto. Pero es que cuando me concentro más ya no hablo. ¡Hola! 993 puntos. ¡Ah! Me iba a cargar ya 4 seguidos. ¡Ah! Thanks, medic. I save you. Quick, prueba. Un moment. I kill the enemies. Ah, 3 enemies that ran. I'm sorry. Bueno, no mata mucho, es una de médico. Pero me puedo cargar bastante. Lo que importa es la calidad. Vale, ya voy 2. Ya llevo 2 kills seguidos. Yo es que tengo más de calidad. No me hace falta. Ahora espera que Vic muera y le robo la arma otra vez. Míralo, míralo, míralo con mi arma. ¿Cómo lo disfruta? Yo no entiendo cómo es que Vicky está en buen nivel y no... Mejor que yo, tiene peor arma que yo, ¿sabes? Por lo menos para robármela. Esta arma no es que se me... Bueno, me voy a meter a C con este pedazo de arma de menú. Vamos a ver. Okay, I kill the one. Yeah, this is easy. Ah, bravo. I kill, one moment. Oh, behind me, ha! 36-9. 39-7 va el primero de mi equipo. No me lo puedo adelantar. 15.000 puntos me he hecho. ¿Qué? ¿Buena partida o qué? No, normalito no es, ¿no? No es lo típico. Ok, repel you. Ok, BB. Uno más, 37 kills. No, las 40 kills. No, 5, 4, 3. No, las 40, me queda una. Ven, rápido. Aparezco contigo delante mío. De donde sea, rápido. 4, 3, 2. Yo estoy pidiendo una. ¡Sí! ¡No! ¡Acabado! ¡No! ¡Ah!
Bueno, está bien. 16.000 y pico puntos, 17.000 casi. Hombre, casi 20.000 puntos me he hecho, ¿eh? ¡Vamos, Bad Squad! Que me he hecho como si fuesen dos tíos juntos, una Bad Squad. Madre mía. Este problema me ha dado bastante bien. Te he dicho que iba a tener, mira, 18.000 puntos. Dios. Está bien liado, ¿eh? Es que las 11 kills han sido dos de tonterías de salvar. Bueno, la mayoría ha sido de intentar salvar a Big o al otro. Y al final me matan porque no los veía o algo. Pero me he quedado mejor que este. Mejor que todos menos de este, que es el primero. Y estos son dos squads que iban los dos juntos con pinchados. Y yo iba solo. Ok, lo de mi match. Exit. Sí, es un match. Que vaya, estoy aquí dentro. No estoy en tu escuadrón. Invítame a tu escuadrón a ver si me puedo meter. Cuando puedas, me invitas y yo. Ahora, por un sitio estoy a la espalda. No me llegó la invitación. Me dice mi idea que me metió sin que aparece eso. Pues esto lo tengo arriba, pues se me está metiendo con las puertas ese alumbrar ese, ¿sabes? Falló al unirse. Espérate, te invito yo y ya está. A mí me ha escrito. Y en B, que son los dos puntos que se me dan bastante bien. Y el resto son todos porque son armas de cercanía. Pues se me dan bastante bien las armas de cercanía. No es una escopeta porque tengo un arma de lejano. Yo también. Un cuerpo a cuerpo está bastante bien. Las batallas cuerpo a cuerpo son mejores. Está más emocionante porque te encuentras a 20 tíos al andar dos pasos. Y etcétera. Llora. Sí, un sniper más, por así decirlo. Perfecto. Ya empiezo a matar, ya empiezo a calentar otra vez este mapa. A ver. ¿Dónde más gente? No veo. Estoy en C, es rojo si no me y no veo a ninguno. Estoy esquivando barras a lo bestia. Vale, ahí te la llevas. No veo a nadie. Enemigo. Me mataron. Espérate, intento salvar. Muy bueno, intento salvar. Sí, veo a un sniper. Dios. Intentaba esquivar, pero se me ha quedado pillado. Bueno, tiene bastante de pino. La próxima iré a coger solo a Alemania. Oh, susto. My position big is C. I go to the C. I'm D. Y I go to the C. Ya sí lo he visto. Después ya la siguiente partida ya cambiamos. Es que no encontraba ningún servidor. Eran todos mapas que de larga distancia que no me gustan. Porque si no tardan 3 años en acabar la partida. Como un mapa, era los mapas creo que eran el Arras y el Pathfinder. Esos mapas no me gustan nada. Arras sí, un poco, pero es que había estaba este y había otro y yo digo, pues cogemos este y ya está. Arras me gusta solo una... Ah, muerto. No, esta partida me está saliendo mal, no, lo siguiente. Mis matches. Ya. Un mapa. A mí este tipo de mapa no. Vamos, Big. Go, go. Kill, kill. Yes, Big. Oh, copa. No, pero. Ya nos están disparando, Big.
Ok, sí, ese sí. Ya, ya. También creo que tengo un amigo, no sé si creo que era del Red también. Del internacional, que se llama VLL o algo así, X. Ese también me lleva muy bien con él. ¿Cuántos sois en ese clan? Sois un montón. Madre mía. ¿Y cómo entras a ese escuadrón? ¿Que os hacéis unas pruebas o algo? Vale, vamos a... No me sé el nombre, Yes. No, No idea. Sorry. The names, the this, no, neither. Madre mía, cómo llegas tan rápido. Yo no entiendo cómo la gente empieza a disparar aquí. Te están gastando unas balas que pueden ser esenciales, eh. Madre mía, la que hay aquí liada. Ahí va bomba. Push. Cuidado con el push. Vale, estoy más muerto que Pekín. Madre mía, tanta bomba. Están esperando a su momento. Vale, te voy a intentar salvar. Aunque no prometo nada, eh. Espérate que hay un tío aquí. Vale. Ok, save you, Vic. Oh, you bugged. Espera, voy. No soy médico, pero estoy intentando salvar aquí de todo lo que pille. ¡No! ¡Behind me! ¡Ah! Han venido por la espalda. No, sí, yo ya sabía que había aquí un enemigo. Si se ha cargado un tío que venía adelante. Pero que... Que han venido dos tíos detrás mía. Oh, swim. Un momento que te voy a intentar salvar. Voy a salvar a Swim Soda. Y ahora sí se vuelve. No problema. Vale, me cargo un tío. Recargo y voy a por ti. Guau, wow, vaya. Vale, me cargo uno. ¡Ah! La partida nos está saliendo igual. Ya. Oh, big. Go up. ¿Te han matado? Oh, behind me. No puedo matar al tío que está tan lejos. Vale, voy a intentar salvar un momento, que vienen gente de aquí, de este lado. Ya, vienen del otro lado, vienen a la espalda también. ¡Oh! Behind me, han venido a cuchillo. 25-16, qué porquería. Están todos en C. Vale, cambiamos de servidor. Mi cabeza.
sea, nos hemos quedado creo que en la segunda mejor squad. Vaya porquería de partida. Ah, claro, pues se ha ido uno, claro. Sí. El Joao Félix yo lo veo que es un muy buen jugador, pero lo ponen a hacer una cosa que él es el típico que le tienen que dar el balón y dejarlo que haga cositas. Yo creo que el entrenador no le deja ser creativo, por así decirlo. Y que si hace falta que sacarle una jugada de la chistera, que te haga 50 regates y te lo hace. Pero que si no lo dejas ser creativo, por así decirlo, no te va a hacer nada. ¡Ah! Tienes que dejarlo, por así decirlo, que juegue. Y ya después... Pero Bruno Fernández lo pones a correr, no hace nada. Él tiene que ser el que mueva el campo directamente. Sí. Entiende lo básico en portugués. Como el gallego. ¿Eres de Lugo? Dice mi padrastro. De La Coruña. Ah, como dice que hay un equipo de baloncesto, había un equipo de baloncesto en Lugo, que se llama Breogán o algo así. Dice, a ver si se apuesta. Posibilidades, pero que los jugadores que tienen con sus equipos han hecho una muy buena temporada. El Backlitz, por ejemplo, es uno que no se ha hecho muy buena temporada porque no ha jugado de titular ni nada, pero que es un porterazo. A mí una cosa como son, que se vaya a quedar libre a cualquier equipo. Yo creo que un equipo que necesite un buen portero, pues se lo tiene que fichar a Backlitz. Pues un portero. No, yo tampoco. No sé cuál es. Yo tampoco me sé tanto. Madre mía, qué porquería de partido me estoy haciendo. Pues yo me estoy haciendo una porquería de partido. A ver si contigo, con tu ayuda. Vaya porquería. Ah, me he caído. Arriba. Pero esta Eurocopa ha sido de locos. Y está siendo una locura. Los partidos todos emocionantes hasta el último segundo. No se sabe quién va a ganar. Supuestamente es la Eurocopa más reñida, por así decirlo, de toda la historia. Porque es una Eurocopa con muchos goles. Y siempre llegan a los últimos, a la prórroga, casi peleando hasta el final. Me España que la prórroga es cuando le metió un buen meneo. Pero Ucrania, por ejemplo, el último segundo. Francia y Inglaterra por lo menos ha hecho, sí que ha separado, por así decirlo. La suerte, ¿por qué? Porque le ha dado un palo, como no. Sí, es fútbol, pero las cosas como son, no vas a perder por la máquina que hagas un pase y digas, eso es imposible fallar y te lo falle. Que es fútbol. Y así son las cosas. A veces juegas mejor y pierdes, a veces juegas peor y ganas. Puede venirte mala suerte. Pues cuando quieras. Y me dice, yo por la mañana no puedo, porque por la mañana estoy. Ah, sí, ¿cuántos años tienes? Pues te prometo 17, te iba a tirar 17. Wow, pues con la voz que tienes te. Entre 10, como mucho te diría había 20. 6.31, pues no me lo esperaba eso, ¿eh? Hotel por la mañana jugamos, por la tarde comemos, descansamos un poco, nos iremos a la piscina o nos vamos por ahí. Y después ya por la tarde otra vez un poco más de fútbol. Pero está bastante bien. ¿A quién? Yo soy portero. Yo soy portero. Bueno, el muro. El fin de pasado. ¡Buah! El susto me pegué. Estamos jugando el último partido de liga. Y
En una parada salté y me quedé inconsciente. Le di al palo. Y tuve que jugar porque no tenía más porteros. Pero que no fue al final del partido, porque ya me gustaría a mí que fuese justo los... se lleva por delante al extremo derecho y no hay ni falta en atacar, ni en ataque. Sí. Un Cannavaro y esas cosas, madre mía. Eso estoy... Un Puyol, madre mía, cómo jugaba el bestia. Ese se hace fue alto, te llevaba por delante y dabas tres vueltas en el aire. Pepe. ¡No! Pepe, te tiras al suelo. ¿Qué haces, gilipollas? ¡Bum! Cabezazo, escupitajo. A mí me gusta también el Call of Duty, las cosas como son. Tengo el Call of Duty, el Call of War. Me gusta, pero... Por así decirlo, prefiero al Battlefield. El Call of Duty lo veo demasiado futurista. Me gusta bastante, pero es que ahí es directamente los tíos que tienen las armas más compradas y esas cosas. Este juego también, que hay armas compradas que te puedes comprar y que normalmente van a ser mejores, esas cosas. Pero no tienen tanta diferencia. ¿Ah, sí? Pues yo pensaba que había algunas mejores y otras peores, porque como he visto que hay gente buena que de una bala mata. Ah, vale. Pues eso que... Lo siento, pues ya, pero... Eso, y el Call of Duty, lo malo del Call of Duty es que estar conectado con PC en PC, madre mía, te metes un hack en 2 segundos. Te metes todos los hacks que quieras. Que va a ser multiplataforma, ¿verdad? Pues hay que... Y siempre hay una manera de meter... De cómo se dice, meter esto como... En plataforma única. Lo que pasa es que si metes eso... Yo solo juego, ahora mismo juego al PES 2020 porque el 21 no me lo he comprado porque mi padrastro las cosas como quiere esperarse y por así decirlo ahorrar dinero para cuando metan el nuevo gráfico del PES 2022 que quieren meter, supuestamente, pues quieren meter unos buenos gráficos y quieren meter al PES 2022, ¿sí? ¿Sí? Ya, pero de la PS5. Dice que lo que quiere es ver si la Play 5 quiere ahorrarse dinero y ver si la Play 5 se han metido el motor Unreal Engine, que es un nuevo motor gráfico. Yo tengo la 4 y la Xbox One normal, la S Scorpio. Pero, y para esto lo que quiere es eso, que por lo menos en una de las dos consolas que metan ese motor, y si hace falta se compra la nueva Xbox y si hace falta se compra la Play 5. Pero yo tengo la Xbox One Serie X, la normal, creo, no la nueva esta, la que salió, eso, la One X. Ah, la Serie X, sí, esa de... Tengo amigos que juegan en esa. Yo tengo Play, tengo todo. Yo es que lo bueno que tengo es que mi padrastro le gusta mucho esas cosas de juego. Porque si llegase, por ejemplo, para así decir padre, un padre que no le va a esas cosas, tendría la mitad, seguramente ni la mitad de esto, lo que tengo ahora. Pero al ser un padre que también le gusta, pero una barbaridad, que es capaz de que como al tener tan... Me gusta bastante porque, aunque la comunidad, por así decirlo, es tóxica, las cosas como son, pero paso de ellos, porque al estar acostumbrado a ser portero, ya estoy acostumbrado a que me insulten, porque a mi edad, que tengo 15 años casi, me falta nada. A mi edad directamente, me sale mal un partido, empiezo a insultar a todos, y yo por eso, yo estoy acostumbrado a decir, me insultan. Yo, mira, mi padre lo que me dice, si te insultan no es porque lo estés haciendo mal, es porque lo estás haciendo bien y te tiene envidia. Tómatelo eso como un cumplido. Pues eso, yo lo tengo bien como un cumplido. Y yo digo, pues... Pues
Porque al final los insultos te los toma, al final yo si te lo practica, por así decirlo, pues los insultos te los tomas como un cumplido, porque te está diciendo, me tiene un vídeo y lo hace bien. Rocket League me pone, nah, noob, noob, y le voy ganando 5-0 y digo, noob, entonces, pues mira, te he ganado. Muy noob no soy. Pues bueno, ya hemos jugado las dos partiditas esas que he dicho. Yo me tengo que ir, yo voy a descansar un poco. Estoy ya reventado, que llevo de datos. Ha sido un placer, a ver si quedamos para jugar al FIFA o lo que quieras. Andaluz me ha matado, de 90. Ay, huye. Bueno, voy a intentar reaparecer contigo. El Reaper y yo. Behind, behind. Ah, no, es un compañero. Se la ha cargado y lleva un tío con una escopeta. Ah, o sea, esto. Este sitio no lo he visto ni bien. Sí. ¡Wow! ¿Cómo la he engañado? Y lleva 30, ¿no? Sí, que. O 32. ¡Sí, 3! Pero puedo quedar 33. Tengo mucha aquí, pero estoy muriendo mucho. Ya ha habido un momento que no mataba nada, pero nada, No mato, Dios. no mato, porquería de armas, que sea para todos los lados. Te han matado al Kae. Me matado al Kae, pero si me han quitado de vida. ¿Quién está en el cuadro? Nadie. Pues he visto yo una foto. Si está hasta el pipi, ¿no? Yo solo casi consigo la vida. Estaba el Pipe metido, pero no está. En la foto del Pipe. Acepta la del Duch. La invitación, a ver si no ha caducado. Sí, ha caducado. O sea, es un minuto. Como mucho. Sí. Ya lleva tres. Hombre, me imagino me queda ahí el mejor de las cuatro, solo yo solo, y ya sería eso una bestialidad. ...33-23, vaya porquería, 13.000 puntos.
Es una partida que mira, para meterte en el top 15 tienes que tener 9000 y pico puntos. Mira, ves cómo está metido, pero no, no engancha. No sé. Acabó la partida, 47 tenía la nada, 32 a 47. ¿Cómo es eso posible? Vale, ya estoy. ¿La última, no? Sí. Vale, vamos a hacer. ¡Guau! Lo que es. Thanks, Raúl. Vale, me he cargado un sniper. Buah, y me ha metido el otro sniper de la otra punta. Se ha ido, se ha tenido que ir. Pues... ¡Ah! ¡Otra vez el mismo tío! Se me mata el mismo tío, lo asqueroso. Me mata un sniper. El tío es bueno con los sniper este, ¿sabes quién es? Pues entonces... Pero lo otro que jugó, pero la otra... ¿Qué? El otro día jugó también, pero creo que es diferente. Me suena también a mí, ¿no? A mí también me suena. Solo se consigue un sobrepaso de alguna manera. Esto me dio por arriba. Tirar ahí a esto. Lo tengo muy difícil. Voy a ir agachado. Apunto. Disparo. Me cargo un tío. El pollo loco. Vale. Voy a intentar tirarlo. Y ahora me voy corriendo. No, están demasiado al lado. ¡Boom! Por favor, cargárselo. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kills, hombre. Así se usa un avión. Así se usa el rocket. Adiós. Madre mía, muy bien usado los dos. Que los dos que he hecho los he usado perfecto. Que sea de la otra punta, el mapa rápido. A ver si me da tiempo para bien. Deja la bomba. Ahí va. Tira rápido, por favor. Sí, dale ya. ¡Baja! Sí, escucho, escucho, lo escucho, lo estoy escuchando. ¡Boom! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Toma! Vamos a ganar gracias a mí. ¡Dios! ¡Es el cierto! Ahí lo tenéis. ¡Dios! ¡Ha reventado el juego! ¡Que me he cargado 12 en 12! 18-12, ¡guau! He tirado la bombita ese y me he cargado a unos 9-10. ¿Qué otro tipo para añadir más? Mira lo que hemos... Mira comparado con los demás, 35.000 y nosotros 60.000. ¡Qué bestialidad! 42, que está bien. 70, le ha dado justísimo, ¿eh? Los cuatro mejores. Le ha dado justísimo con el 70.000. ¡Guau! ¡Qué guapo está esta partida! ¡GG! 70 el tío.
Hacked. Vale, pues ha sido un placer, me tengo que ir a comer. Shotao y saludo. Ok, ahí ha soltado Gold Sniper 305, ahí ha soltado Spectre 0213, ahí ha soltado Raúl el guay 6262. Y tiene, pero Breogán también. ¿Cómo? Y ahí va shoutout Breogán 89. Pues team, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis darle un like, suscribiros a la campanita y adiós. Espérate que si no se va a borrar. Pero I like, hope you like the video. Don't forget to like the video. Subscribe, share, bell, and bye. Espérate.